La crisis económica mundial de 2008 hizo perder sus ahorros, sus empleos y sus hogares a decenas de millones de personas. Así fue como sucedió. Islandia. Población 320.000. Producto Nacional Bruto 13.000 millones de dólares. Pérdidas bancarias 100.000 millones de dólares. Islandia tiene una democracia estable y un alto estándar de vida. Hasta hace poco la tasa de desempleo y de deuda estatal eran extremadamente bajas. Teníamos la infraestructura de una sociedad moderna. Teníamos energía, producción de alimentos y pesca no contaminante y un sistema de protección de especies. Un buen sistema de salud, buena educación, aire puro, no muchos delitos. Es un buen lugar para que vivan familias. Era casi una sociedad utópica. Pero en 2000, el gobierno de Islandia implementó una amplia política de desregulación que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y luego para la economía. Comenzaron permitiendo que corporaciones multinacionales como Alcoa construyeran gigantescas plantas de fundición de aluminio y explotaran las fuentes naturales de energía geotérmica e hidroeléctrica de Islandia. En muchas de las zonas más altas, de espectaculares colores, hay energía geotérmica. Todo tiene consecuencias. Simultáneamente, el gobierno privatizó tres de los bancos más importantes. El resultado fue uno de los experimentos más puros de la historia de desregulación financiera. Los informes muestran algo más catastrófico. Esto es suficiente. ¿Cómo pudo pasar esto? Las finanzas se impusieron y arruinaron el país. En un periodo de 5 años, estos tres diminutos bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestado 120 mil millones de dólares, el triple de la totalidad de la economía de Islandia. Los banqueros se beneficiaron a ellos mismos, a los demás banqueros y a sus amigos. Fue una gigantesca burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9, el precio de la vivienda se duplicó. La burbuja de Islandia hizo surgir a gente como Jón Ásgeir Jóhannesson. Pidió prestados miles de millones de dólares a los bancos para comprar negocios muy costosos en Londres. También compró un jet privado a rayas, un yate de 40 millones de dólares y un penthouse en Manhattan. Los periódicos siempre publicaban el titular. Un millonario compró una empresa en el Reino Unido, en Finlandia, en Francia o en donde sea. En lugar de decir, un millonario pidió un préstamo de 1.000 millones de dólares para comprar una empresa. Y lo pidió a su banco local. Los bancos crearon fondos del mercado monetario. Aconsejaban a los ahorristas que extrajeran su dinero y lo depositaran en fondos del mercado monetario. El esquema Ponzi necesitaba todo lo posible, ¿no? Las empresas contables estadounidenses como KPMG hicieron auditorías de los bancos islandeses y de las firmas de inversión, pero no hallaron nada malo. Y en Estados Unidos decían que Islandia era maravillosa. En febrero de 2007, la calificadora de riesgo decidió otorgar a los bancos la calificación más alta posible, AAA. Llegó al punto de que el gobierno aquí viajaba con los banqueros como promotores. Cuando los bancos de Islandia sufrieron el colapso a fines de 2008, el desempleo se triplicó en tan solo 6 meses.
Todos en Islandia nos vimos afectados. Muchas personas perdieron sus ahorros. Sí, así fue. El gobierno, que debería haber protegido a los ciudadanos islandeses, no hizo nada. Hay dos abogados de la autoridad competente que visitan el banco para tratar algún tema. Cuando se acercan al banco, ven 19 camionetas todoterreno fuera del banco. Entran al banco y tienen a los 19 abogados sentados delante de ellos. Están muy bien preparados y están listos para refutar cualquier acusación. Y si les va bien, les ofrecen un empleo. Un tercio de las autoridades financieras de Islandia comenzaron a trabajar para los bancos. Es un problema universal. En Nueva York tienen el mismo problema, ¿verdad? Trabajo confidencial. ¿Qué piensa de los ingresos actuales de Wall Street? Son excesivos. Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal. Me dijeron que al FMI le cuesta mucho criticar a los Estados Unidos. Yo no diría eso. Dominic Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional. Lamentamos profundamente nuestro incumplimiento de la ley. ¿Le sorprende la cantidad de cocaína que consumen los que trabajan en Wall Street y que al otro día se levanten para ir a trabajar? No sabía qué eran las permutas de incumplimiento crediticio. Soy un poco anticuado. George Soros, billonario, inversor, filántropo. Larry Summers, ¿alguna vez se mostró arrepentido? No escucho confesiones. Barney Frank, Comisión de Servicios Financieros. El gobierno solo emite cheques. Ese es el plan A, el plan B, el plan C. ¿Apoyaría controles legales en los salarios de los ejecutivos? Yo no. David McCormick, subsecretario del Tesoro en la presidencia de Bush. ¿Está de acuerdo con las compensaciones en la industria de los servicios financieros? Si se lo ganaron, sí, por supuesto. ¿Cree que se lo ganaron? Creo que sí. Scott Talbot, lobista en la mesa de servicios financieros. ¿Ayudó a esta gente a destruir al mundo? ¿Se podría decir que sí? Obtenían inmensas ganancias privadas a costa de la pérdida pública. Andrew Sheng, jefe de asesores de la Comisión Reguladora Bancaria de China. Cuando empiezas a pensar que puedes crear algo de la nada, es muy difícil resistirse. Lee Hsien Loong, primer ministro, Singapur. Me preocupa que mucha gente quiera volver a lo de antes, a cómo operaban antes de la crisis. Christine Lagarde, ministra de Finanzas, Francia. Recibía muchos emails anónimos de banqueros. Decían, no puedes nombrarme, pero estoy muy preocupado. Gillian Tett, editora de The Financial Times. ¿Por qué cree que no se está poniendo en marcha una investigación más sistemática? Porque así encontrarían a los culpables. Nuriel Rubini, profesor, Universidad de Negocios de Nueva York. ¿La Facultad de Negocios de Columbia tiene algún problema de conflicto de intereses? No veo que sí. Glenn Hoover, jefe de asesores económicos durante la presidencia de Bush. Elliot Spitzer, ex gobernador y fiscal de Nueva York. Los supervisores no hicieron su trabajo. Pudieron cumplir todo lo que yo hice cumplir cuando fui fiscal general, pero no quisieron.
15 de septiembre de 2008. Durante el fin de semana, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes, se declaró en quiebra. Otra sucursal de Merrill Lynch debió venderse hoy. Ya se habla de una crisis. Los mercados financieros del mundo cayeron hoy estrepitosamente. Los dramáticos sucesos de dos gigantes de Wall Street provocaron graves consecuencias. Crisis, pánico. La prensa francesa anuncia. En septiembre de 2008, la quiebra del banco estadounidense de inversión Lehman Brothers y el derrumbe de la empresa de seguros más importante del mundo, AIG, desencadenaron una crisis financiera mundial. El temor se apoderó de los mercados. Las acciones de Asia se derrumbaron. Las acciones se derrumbaron. Es la mayor caída que se ha visto en la historia. Los precios de las acciones continuaron derrumbándose luego de la quiebra de Lehman Brothers. La consecuencia fue una recesión internacional que costó al mundo decenas de billones de dólares, que dejó sin empleo a 30 millones de personas y que duplicó la deuda nacional de los Estados Unidos. Hay que ver el costo que tuvo. Destrucción de riqueza de capital y de riqueza de vivienda. Destruyó los ingresos, los empleos. 50 millones de personas en todo el mundo podrían terminar por debajo de la línea de pobreza. Esta es una crisis sumamente costosa. Esta crisis no fue un accidente. Fue causada por una industria fuera de control. Desde los 90, el crecimiento del sector financiero de los Estados Unidos produjo una serie de crisis financieras cada vez más severas. Cada una de estas crisis causó más daños, mientras la industria ganaba más y más dinero. Parte 1. ¿Cómo llegamos aquí? Luego de la Gran Depresión, los Estados Unidos tuvieron 40 años de crecimiento económico sin una crisis financiera. La industria financiera estaba muy regulada. La mayoría de los bancos comunes eran negocios locales y se les prohibió especular con los ahorros de los clientes. Los bancos de inversión que se encargaban del comercio de acciones y bonos eran sociedades pequeñas y privadas. En las sociedades tradicionales de bancos de inversión, los socios aportaban el dinero. Y obviamente cuidaban muy bien de ese dinero. Querían vivir bien, pero no querían arriesgar su capital en nada. Paul Volcker trabajó en el Departamento de Tesoro y fue presidente de la Reserva Federal desde 1979 hasta 1987. Antes de trabajar para el gobierno, fue economista financiero del Chase Manhattan Bank. Cuando me fui del Chase para trabajar en el Tesoro en 1969, creo que mis ingresos eran de alrededor de... $45,000 al año. Morgan Stanley, en 1972, tenía alrededor de 110 empleados, una oficina y un capital de $12 millones. Ahora Morgan Stanley tiene 50,000 empleados. Tiene un capital de varios miles de millones y tiene oficinas en todo el mundo. En la década del 80, la industria financiera estalló. Los bancos de inversión vendían sus acciones en la bolsa, así ganaron mucho dinero de los accionistas. La gente de Wall Street comenzó a hacerse rica. Tenía un amigo que vendía bonos en Merrill Lynch en los 70. Trabajaba como maquinista de trenes por la noche porque tenía tres hijos y no podía mantenerlos con lo que ganaba un vendedor de bonos. Pero en 1986 ganaba millones de dólares y pensaba que era porque era inteligente. Nuestra prioridad con la nación es recuperar nuestra prosperidad económica. En 1981, el presidente Ronald Reagan eligió como secretario del Tesoro al director del Banco de Inversión Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street y el presidente coinciden en esto. Hablé con líderes de Wall Street y dijeron que apoyaban al presidente en un 100%. La presidencia de Reagan, con el apoyo de economistas y de lobistas financieros, dio inicio a 30 años de desregulación financiera. En 1982, el gobierno de Reagan desreguló las entidades de ahorro y de préstamo. Les permitieron hacer inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. A fines de la década, cientos de entidades de ahorro y préstamo habían fracasado. Esta crisis costó a los contribuyentes $124,000 millones y a mucha gente los ahorros de toda su vida. Quizás sea el mayor atraco a un banco de nuestra historia. Miles de ejecutivos de ahorro y préstamo fueron a prisión por saquear sus compañías.
Uno de los casos más extremos fue el de Charles Keating. Señor Keating, ¿algo para decir? En 1985, cuando las autoridades comenzaron a investigarlo, Keating contrató a un economista llamado Alan Greenspan. En esta carta a las autoridades, Greenspan elogiaba a Keating por sus sólidos planes de negocio y por su experiencia. Sostuvo que no veía riesgo alguno en permitir a Keating invertir el dinero de sus clientes. Se dice que Keating pagó a Greenspan $40,000. Charles Keating fue a prisión poco tiempo después. En cuanto a Alan Greenspan, el presidente Reagan lo nombró presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Greenspan volvió a ser elegido por los presidentes Clinton y George W. Bush. Durante la presidencia de Clinton, la desregulación continuó de la mano de Greenspan y de los secretarios del Tesoro Robert Rubin, exdirector del banco de inversión Goldman Sachs, y de Larry Summers, un profesor de economía de Harvard. El sector financiero, Wall Street, era poderoso, hacía lobby y tenía mucho dinero. Poco a poco capturó el sistema político, tanto en el lado demócrata como en el republicano. A fines de los 90, el sector financiero se había consolidado y estaba compuesto por unas pocas firmas gigantescas. Cada una de ellas era tan grande que su fracaso individual podía hacer temblar a todo el sistema. Y la presidencia de Clinton las ayudó a crecer aún más. En 1998, Citicorp y Travelers se fusionaron y dieron origen a Citigroup, la empresa de servicios financieros más grande del mundo. La fusión violaba la ley Glass-Steagall, una ley que había sido aprobada luego de la Gran Depresión y que prohibía que los bancos con depósitos de consumidores participaran de inversiones de riesgo. Era ilegal comprar Travelers. Y Greenspan no dijo nada. La Reserva Federal les dio una exoneración por un año y luego aprobaron la ley. En 1999, ante la insistencia de Summers y Rubin, el Congreso aprobó la ley Graham-Leach-Bliley, a la que algunos llaman Ley de Ayuda a Citigroup. Derogaba la ley Glass-Steagall y abría el camino para futuras fusiones. Robert Rubin luego ganaría $126 millones como vicepresidente de Citigroup. No aceptó ser entrevistado. ¿Por qué hay bancos grandes? Porque a los bancos les gusta el poder monopólico. Porque les gusta el poder del lobby. Porque los bancos saben que cuando son muy grandes, serán rescatados. Los mercados son inherentemente inestables, o al menos potencialmente inestables. Una metáfora apropiada es la de los buques petroleros. Son muy grandes y se tiene que poner el petróleo en compartimentos para evitar que su movimiento haga volcar al barco. El diseño del barco tiene que tener eso en cuenta. Y después de la depresión, las normas implementaron compartimentos herméticos. La desregulación trajo aparejado el fin de la compartimentación. La siguiente crisis llegó a fines de los 90. Los bancos de inversión fomentaron una gigantesca burbuja con las acciones de empresas relacionadas con Internet, que terminó con un crack en 2001 que causó $5 billones de pérdidas en inversión. La Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, la agencia federal creada durante la depresión para regular la banca de inversión, no había hecho nada. Ante la ausencia de acciones federales significativas, no hubo ninguna. Y dado el evidente fracaso de la autorregulación, es necesario que otros intervengan e implementen la protección necesaria. Las investigaciones de Elliot Spitzer revelaron que los bancos de inversión habían publicitado a compañías de Internet que sabían que iban a fracasar. A los analistas bursátiles les pagaban en relación a la cantidad de negocios que generaban. Y lo que decían en público era muy distinto a lo que decían en privado. Infospace, que recibió la calificación más alta, fue rechazada por un analista que la tildó de basura. Excite, que también tiene esta calificación, fue tildada de maldita basura. La defensa, argumentada por muchos de los bancos de inversión, no fue que estábamos equivocados, sino que todos lo estaban haciendo y que sabían lo que sucedía y que no debíamos confiar en los analistas. En diciembre de 2002, 10 bancos de inversión resolvieron la situación con un total de $1,400 millones y prometieron cambiar sus métodos. Scott Talbot es el mayor lobista de la Mesa Redonda de Servicios Financieros, uno de los grupos más poderosos de Washington que representa casi todas las empresas financieras importantes del mundo. ¿No le molesta que muchas de las empresas a las que representa hayan participado en actividades delictivas a gran escala? ¿Podría ser más específico? Bueno, antes que nada, la actividad delictiva no debe aceptarse, punto.
Desde que comenzó la desregulación, se descubrió que las firmas financieras más grandes del mundo lavaban dinero, estafaban a sus clientes y mentían en sus libros contables una y otra vez. JP Morgan sobornó a funcionarios del gobierno. Riggs Bank lavó dinero para el dictador chileno Augusto Pinochet. Credit Suisse ayudó a enviar dinero para el programa nuclear de Irán y para la Organización de Industrias Aeroespaciales de Irán, que construye misiles balísticos. Toda información que lo identifique como iraní será borrada. El banco recibió una multa de 536 millones de dólares. Citibank ayudó a sacar 100 millones de dólares de México, dinero ganado por tráfico de drogas. Usted comentó que ella debería perder todo documento relacionado con la cuenta. Lo dije en broma. Fue al comienzo de todo esto. No lo dije en serio. Entre 1998 y 2003, Fannie Mae exageró sus ganancias por más de 10 mil millones de dólares. Estas normas de contabilidad son muy complejas y exigen la toma de decisiones, y los expertos no siempre coinciden. El director Franklin Reins, que solía ser director de presupuesto del presidente Clinton, recibió más de 50 millones de dólares en bonos. Cuando se descubrió que UBS ayudaba a los estadounidenses ricos a evadir impuestos, ellos se negaron a cooperar con el gobierno. ¿Estaría dispuesto a decirnos los nombres? Si existiera un tratado. No hay ningún tratado. Aceptó que participó en un fraude. Se espera que AIG ofrezca 1.600 millones para llegar a un acuerdo con las autoridades. ¿Cómo ayudaron los bancos al fraude de Enron? Ayudaron a Enron a ocultar el fraude. 385 millones en multas. Mientras las empresas enfrentan multas sin precedentes, las firmas de inversión no necesitan admitir ninguno de sus errores. Cuando uno es tan grande y lidia con tantos productos y clientes, se cometen errores. La industria de los servicios financieros parece tener un nivel de delincuencia bastante característico. ¿Cuándo fue la última vez que Cisco o Intel o Google o Apple o IBM? Estoy de acuerdo sobre los servicios de alta tecnología en oposición a los financieros. ¿Cómo es posible que...? La alta tecnología es un negocio creativo. La generación de valor y el ingreso se logra al crear algo nuevo y diferente. A comienzo de los 90, la desregulación y los avances en tecnología generaron una explosión de productos financieros complejos llamados derivados. Los economistas y los banqueros sostenían que ellos hacían que los mercados fueran más seguros, pero en realidad los volvían más inestables. Desde el fin de la Guerra Fría, muchos exfísicos y matemáticos decidieron aplicar su conocimiento no a tecnología para la Guerra Fría, sino a los mercados financieros, junto a los dueños de los bancos de inversión y de los fondos de inversión libre. Crearon diferentes armas. Exactamente, como dijo Warren Buffett, armas de destrucción masiva. Las autoridades, los políticos y los empresarios no tomaron en serio la amenaza que la innovación financiera representaba para la estabilidad del sistema. Usando derivados, los banqueros podían especular con casi cualquier cosa. Podían apostar por la suba o la caída de los precios del petróleo, por la quiebra de una empresa o incluso por el tiempo. A fines de los 90, los derivados constituían un mercado no regulado de 50 billones de dólares. En 1998, alguien intentó regularlos. Brooks Lyborn se graduó con las mejores calificaciones de su clase en la Facultad de Leyes de la Universidad de Stanford. Fue la primera mujer en editar una publicación prestigiosa sobre leyes. Bourne fue elegida por el presidente Clinton para presidir la Comisión del Comercio en Futuro sobre Mercancía, que supervisaba el mercado de los derivados. Brooks Lyborn me preguntó si iría a trabajar para ella. Decidimos que este era un mercado potencialmente desestabilizante. En mayo de 1998, la comisión presentó una propuesta para regular los derivados. La respuesta del Departamento del Tesoro de Clinton no se hizo esperar. Entré a la oficina de Brooks Lee y ella estaba colgando el teléfono en ese momento. Estaba completamente pálida. Me miró y me dijo, era Larry Summers. Tenía 13 banqueros en su oficina. Le habló de manera muy amenazante. Le ordenó que se detuviera. Las ganancias de los banqueros dependían de esta actividad. Y eso generó una batalla feroz para evitar que se regularan esta clase de herramientas. Poco después de la llamada de Summers, Greenspan, Rubin
y Arthur Levitt, presidente de la SEC, presentaron una declaración conjunta criticando a Bourne y recomendando que los derivados continuaran sin ser regulados. No es necesaria la regulación de transacciones de derivados negociadas de manera privada por profesionales. Fue derogada, lamentablemente, primero por el gobierno de Clinton y luego por el Congreso. En el año 2000, el senador Phil Gramm fue responsable de que se aprobara un proyecto de ley que eximía los derivados de toda regulación. Están unificando los mercados y reduciendo las cargas reguladoras. Creo que necesitamos hacerlo. Luego de abandonar el Senado, Phil Gramm se convirtió en vicepresidente de UBS. Desde 1993, su esposa Wendy formó parte del directorio de Enron. Tenemos la gran esperanza de que sea posible este año implementar leyes que generen seguridad legal para los derivados OTC. Larry Summers luego ganó 20 millones como asesor de un fondo de inversión libre que dependía básicamente de derivados. Declaro mi apoyo a todo lo dicho por el secretario Summers. En diciembre de 2000, el Congreso aprobó la Ley de Modernización del Mercado de Futuros de Materias Primas. Fue escrita con la ayuda de lobistas de la industria financiera y prohibía la regulación de derivados. Una vez que se hizo eso, comenzó la carrera. El uso de derivados y de innovación financiera explotó drásticamente luego de 2000. Y que Dios me asista. Cuando George W. Bush asumió la presidencia en 2001, el sector financiero estadounidense era mucho más redituable, concentrado y poderoso que en toda la historia del país. La industria estaba dominada por 5 bancos de inversión, 2 conglomerados financieros, 3 empresas de seguros y servicios financieros y 3 agencias calificadoras de riesgo. Las unía a todas la cadena alimenticia de la titulización, un nuevo sistema que conectaba billones de dólares en hipotecas y otros préstamos con inversores de todo el mundo. Hace 30 años, si pedías un préstamo para comprar una casa, la persona que te prestaba el dinero esperaba que se lo devolvieras. Pero ahora desarrollamos la titulización. La gente que da el préstamo ya no corre riesgos si no se le devuelve el dinero. En el viejo sistema, cuando el dueño de una casa pagaba su hipoteca cada mes, el dinero lo recibía el prestamista local. Como las hipotecas tardaban décadas en pagarse, los prestamistas eran cuidadosos. En el nuevo sistema, los prestamistas vendían las hipotecas a los bancos de inversión. Los bancos de inversión combinaban miles de hipotecas y de otros préstamos, como automotrices, préstamos estudiantiles y de tarjetas de crédito, para crear derivados complejos llamados obligaciones de deuda colaterales o CDO. Los bancos de inversión vendían la CDO a inversores. Cuando los dueños de las casas pagaban las hipotecas, el dinero iba a inversores en todo el mundo. Los bancos de inversión pagaban a las calificadoras de riesgo para que evaluaran la CDO. Muchas recibían una calificación de AAA, la más alta posible. Gracias a esto, las CDO se volvieron populares entre los fondos de retiro, que solo podían adquirir títulos con calificaciones altas. Este sistema era una bomba esperando explotar. A los prestamistas dejó de importarles y los prestatarios podían devolver el dinero. Comenzaron a hacer préstamos más riesgosos. A los bancos de inversión tampoco les interesaba. Cuanto más CDO vendían, más ganancias obtenían. Y las calificadoras de riesgo que eran contratadas para los bancos de inversión no tenían responsabilidad alguna si resultaba que sus calificaciones de la CDO eran erróneas. No corrían riesgo si no había limitaciones legislativas. Había luz verde para conseguir cada vez más y más préstamos. Entre 2000 y 2003, la cantidad de hipotecas otorgadas cada año se cuadruplicó. A ninguno de los que estaban en esta cadena de titulización, desde el primer eslabón hasta el último, les importaba la calidad de la hipoteca. Les importaba multiplicar el volumen y aumentar sus honorarios con eso. A comienzos de 2000, hubo un gigantesco aumento de préstamos riesgosos, llamados subprime. Pero cuando se combinaban miles de créditos subprime para formar varios CDO, muchas de ellas igual recibían una calificación de AAA. Hubiera sido imposible crear productos derivados que no tuvieran estos riesgos. Contienen desgravables y hay un límite a los riesgos que pueden afrontarse. Dígame, no hicieron eso, ¿no?
No lo hicieron y en retrospectiva deberían haberlo hecho. ¿Esta gente sabía que hacía algo peligroso? Creo que sí. Los bancos de inversión, de hecho, preferían los préstamos subprime porque otorgaban mayores tasas de interés. Esto trajo aparejado un gigantesco incremento en los préstamos predatorios. Los prestatarios recibieron innecesariamente costosos préstamos subprime y se otorgaron muchos préstamos a gente que no pudo pagarlos. Los incentivos que las instituciones financieras ofrecían a sus corredores hipotecarios eran por vender productos más redituables, los préstamos predatorios. Si el banquero gana más dinero otorgándote un préstamo subprime, es lo que te otorgará. Parte 2. La burbuja. De pronto, cada año fluían cientos de miles de millones de dólares por la cadena de la titulización. Como todos podían acceder a una hipoteca, las compras de viviendas y sus precios se dispararon. El resultado fue la mayor burbuja financiera de la historia. Los bienes raíces son reales. Pueden ver su capital, pueden vivir en su capital, pueden rentar su capital. Hubo un auge de viviendas que no tenía sentido alguno. Los apetitos financieros del sector financiero impulsaban todo lo que los demás hacían. La última vez que hubo una burbuja de viviendas fue a fines de los 80. En ese momento, el aumento en los precios de las viviendas había sido relativamente menor. Esa burbuja produjo una recesión bastante grave. Desde 1996 hasta 2006, los precios de los bienes raíces se duplicaron. Pagaron $500 para estar aquí. Vinieron a escuchar cómo comprar su propia porción del sueño americano. Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch participaron de esto. Solo sus préstamos subprime aumentaron de 30 mil millones al año a más de 600 mil millones al año en 10 años. Ellos sabían qué pasaba. Countrywide Financial, la mayor otorgadora de préstamos subprime, otorgó préstamos por 97 mil millones de dólares. Fue así como obtuvo más de 11 mil millones de dólares en ganancias. En Wall Street, los bonos anuales en efectivo se incrementaron. Los corredores y los directores se volvieron increíblemente ricos durante la burbuja. Lehman Brothers era uno de los mayores otorgadores de préstamos subprime y su director, Richard Fuld, se llevó 485 millones de dólares. En Wall Street, esta burbuja de créditos e hipotecas generaba cientos de miles de millones de dólares en ganancias. En 2006, el 40% de las ganancias totales de los 500 de Standard & Poor's provenía de instituciones financieras. No eran ganancias reales, no eran ingresos reales. Era dinero que el sistema creaba y se registraba como un ingreso. Dos o tres años más tarde, eso genera un déficit y se borra. Creo que en realidad, mirándolo en retrospectiva, fue un gran esquema Ponzi nacional. No solo nacional, global. La Ley de Propiedad de la Vivienda y de Protección de Valores otorgaba al directorio de la Reserva Federal autoridad para regular la industria hipotecaria. Pero el presidente Alan Greenspan se negó a implementarla. Alan Greenspan dijo, no, no es una norma en la que yo crea. Durante 20 años, Robert Gnasda fue el director de Greenlining, un poderoso grupo defensor de los derechos del consumidor. Se reunía con Greenspan con bastante frecuencia. Le dimos el ejemplo de Countrywide y de 150 hipotecas complejas diferentes de tasa de interés ajustable. Dijo que, aunque tuviera un doctorado en matemáticas, no lo entendería lo suficiente para saber cuál era buena para mí y cuál no. Así que pensamos que iba a tomar alguna medida. Pero seguimos hablando y era evidente que él se aferraba a su ideología. Volvimos a reunirnos con Greenspan en 2005. Solíamos encontrarnos con él dos veces al año y nunca menos de una vez al año. Y él no cambiaba de opinión. Alan Greenspan no aceptó ser entrevistado para esta película. En este maravilloso mundo de comunicaciones internacionales instantáneas, el movimiento libre y eficiente de capital ayuda a crear la mayor prosperidad en la historia humana. La Comisión de Bolsa y Valores no realizó ninguna investigación sobre los bancos de inversión durante la burbuja. 146 personas fueron despedidas de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Es lo que testificó? Sí.
Creo que ha habido una sistemática destrucción, o como quieran llamarlo, de la agencia y de su capacidad recortando personal. La Oficina de Administración de Riesgo de la SEC quedó reducida, dice, ¿a una persona? Sí, cuando ese caballero se iba a su casa por la noche apagaba las luces. Durante la burbuja, los bancos de inversión pedían muchos préstamos para comprar más créditos y crear más CDO. La relación entre el dinero pedido prestado y el capital propio del banco se llamaba apalancamiento. Cuanto más dinero pedía prestado un banco, mayor era su apalancamiento. En 2004, Henry Paulson, el director de Goldman Sachs, ayudó a ejercer presión en la Comisión de Bolsa y Valores para que redujeran los límites en el apalancamiento y permitieran a los bancos aumentar la cantidad de préstamos pedidos. La SEC de pronto decidió permitir a los bancos de inversión especular mucho más. Fue una locura. No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron. El 28 de abril de 2004, la SEC analizó la posibilidad de quitar todo límite de apalancamiento impuesto a los bancos de inversión. Dijimos que ellos eran los importantes y es evidente que era verdad. Pero eso significa que si algo salía mal, habría una espantosa catástrofe. A este nivel, obviamente uno lidia con las instituciones financieras más sofisticadas. Estas son las firmas que hacen la mayor parte de la actividad de derivados en los Estados Unidos. Hablamos con algunas de ellas para saber qué tan seguras se sentían. Las firmas pensaron que la cifra era apropiada. Los comisionados votan para adoptar las enmiendas a la norma y las normas nuevas del personal. Sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Es unánime. Y se levanta la sesión. Apalancamiento de bancos de inversión 2003 versus 2007. El nivel de apalancamiento del sistema financiero se volvió completamente aterrador. Los bancos de inversión alcanzaban niveles de apalancamiento de 33 a 1. Eso implica que un diminuto aumento del 33% en el valor de su base de activo podría volverlos insolventes. Había otra bomba de tiempo en el sistema financiero. AIG, la compañía de seguros más grande del mundo, vendía inmensas cantidades de derivados llamados permutas de incumplimiento crediticio. Para los inversores que tenían CDO, las permutas de incumplimiento crediticio funcionaban como una póliza de seguro. Un inversor que compraba una permuta de incumplimiento crediticio pagaba a AIG una prima trimestral. Si la CDO tenía problemas, AIG se comprometía a pagar al inversor por sus pérdidas. Pero a diferencia de los seguros comunes y corrientes, los especuladores también podían comprar permutas de incumplimiento crediticio a AIG para apostar por el fracaso de CDO que no tenían. En la industria del seguro solo puedes asegurar algo que tienes. Supongamos que tú y yo tenemos una propiedad, que tengo una casa. Solo podría asegurar esa casa una vez. El universo de los derivados en esencia permite a cualquier persona asegurar esa casa. Tú podrías asegurarla. 50 personas podrían asegurar mi casa. Lo que pasa es que si mi casa se incendia, la cantidad de pérdidas en el sistema es proporcionalmente mayor. Las permutas de incumplimiento crediticio no estaban reguladas, por lo que AIG no tuvo que separar ninguna cantidad de dinero para cubrir potenciales pérdidas. Por el contrario, AIG pagaba a sus empleados importantes bonos en efectivo en cuanto se firmaban los contratos. Pero si hubiera algún problema con la CDO, AIG estaría en problemas. Se recompensaba a la gente por tomar riesgos gigantescos. En una buena época eso generaba ingresos y ganancias a corto plazo y por lo tanto bonos. Pero con el tiempo eso conducirá a la empresa a la quiebra. Es un sistema de compensación completamente distorsionado. Durante la burbuja, la división de Londres de AIG Financial Products emitió permutas de incumplimiento crediticio por un valor de 5.000 millones de dólares, muchas de ellas por CDO respaldadas por préstamos subprime. Los 400 empleados de AIG Financial Products ganaron 3.500 millones de dólares entre 2000 y 2007. Joseph Cassano, director de la empresa, ganó 315 millones de dólares. Para nosotros es muy difícil, y no quiero sonar poco serio, imaginar una situación dentro del reino de la razón en la que perdamos siquiera un dólar en alguna de esas transacciones. En 2007, los auditores de AIG dieron la alarma. Uno de ellos, Joseph Saint-Denis,
renunció a modo de protesta luego de que Cassano repetidamente se negara a permitir investigar la contabilidad de su empresa. Le diré quién no obtuvo ningún bono mientras todos los demás obtenían bonos. Saint Denis. El señor Saint Denis, que intentó advertirles a ustedes dos que se enfrentarían a grandes problemas, renunció de frustración y no recibió un bono. En 2005, Raghuram Rajan, entonces el economista más importante del Fondo Monetario Internacional, presentó un estudio en el simposio anual de Jackson Hole, la conferencia bancaria más exclusiva del mundo. ¿Quién estaba en el público? Supongo que los banqueros más importantes del mundo. Desde el mismo Greenspan hasta Bernanke y Larry Summers. Tim Geithner estaba allí. El título del estudio era El desarrollo financiero está volviendo más riesgoso al mundo. Y la conclusión era que sí. El estudio de Rajan se concentraba en las estructuras de los incentivos, que generaban astronómicos bonos en efectivo por ganancias a corto plazo, pero no imponían ninguna multa por pérdidas a largo plazo. Rajan sostenía que estos incentivos alentaban a los banqueros a tomar riesgos que con el tiempo podrían destruir a sus propias firmas o incluso a todo el sistema financiero. Es muy fácil generar rendimientos corriendo más riesgos. Lo que hay que hacer es compensarlos una vez que se corren los riesgos. Y allí se recurre a actividades ilegales. Rajan dio justo en el blanco. Lo que dijo fue que habían encontrado la manera de obtener más ganancias corriendo menos riesgos. Pero para él habían encontrado la manera de obtener más ganancias corriendo más riesgos. Hay una gran diferencia. Sommer se expresó. Él, en esencia, pensó que yo criticaba el cambio en el mundo financiero. Le preocupaba que hubiera normas que revirtieran todos estos cambios. En definitiva, me acusó de ser un retrógrado. Quería asegurarse de que no impusiéramos nuevas normas para limitar al sector financiero en ese momento. Larry Summers se negó a ser entrevistado para esta película. Ganarán $2 millones más por año por poner en peligro su institución financiera. Alguien más será responsable, no ustedes. ¿Ustedes aceptarían? La mayoría de los que trabajaban en Wall Street dijeron, por supuesto, acepto. The Hamptons, a 2 horas de la ciudad de Nueva York. Nada les bastaba. No querían tener una casa. Querían tener 5. Y querían tener un costoso penthouse en Park Avenue. Y querían tener su propio jet privado. ¿Cree que es una industria en la que se justifica un muy alto grado de compensación? Creo que sería precavido o tomaría con pinzas y cuidado el término muy alto. Todo es relativo. Tiene una casa que vale $14 millones en la playa en Florida. Tiene una casa de vacaciones en Sun Valley, Idaho. Y una colección de arte colmada de pinturas que vale millones. Richard Fold nunca iba a la bolsa. Todo el tiempo recibía asesores de arte. Tenía su propio elevador privado. Se esforzaba por mantenerse desconectado. Su elevador estaba programado para que cuando su chofer llamaba por la mañana, el guardia de seguridad vigilaba el elevador. Había solo 2 o 3 segundos en los que tenía que ver gente. Subía al elevador e iba directo al piso 31. Lehman tenía muchos jets corporativos. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Cuántos tenían? 6, incluyendo los 767. Y un helicóptero. Sí. ¿No son muchos aviones? Lidiamos con personalidades de tipo A y ellos saben todo en el mundo. La banca se volvió un concurso de poder. El mío es más grande que el tuyo. Y todas
Estaban administradas por hombres. No bastaban los tratos por 50 mil millones, hacíamos tratos por 100 mil millones. A esta gente le gusta correr riesgos, son impulsivos. Jonathan Alpert es un terapeuta de muchos ejecutivos de alto nivel de Wall Street. Es parte de su comportamiento, de su personalidad. Y eso se demuestra también fuera del trabajo. Es característico que los hombres salgan a bares de desnudistas, que consuman droga, usan mucha cocaína y contratan prostitutas. Baile erótico de $1,000 desafía la caída en la bolsa. El 80% de los clientes de un club VIP son empresarios de Wall Street. Recientemente, los neurocientíficos realizaron experimentos. Tomaron individuos y los pusieron en tomógrafos y los hicieron jugar a un juego. El premio era dinero. Notaron que cuando los sujetos ganaban dinero, la parte del cerebro que se estimulaba era la misma que estimula la cocaína. Mucha gente cree que tiene que participar de ese comportamiento para ser ascendido y para ser reconocido. Según un artículo de Bloomberg, los corredores de derivados de Nueva York gastan el 5% de sus ingresos en entretenimiento. Suelen incluir bares de desnudistas, prostitución y drogas. Un corredor de Nueva York demandó en 2007 a su firma alegando que se lo obligaba a contratar prostitutas para entretener a los operadores. No se toma en cuenta el impacto que pueden tener sus acciones en la sociedad y en la familia. Contratan prostitutas sin problemas y regresan a sus casas con sus esposas. Christine Davis administraba un exclusivo cartel de prostitución desde su apartamento en un rascacielos ubicado cerca de la Bolsa de Nueva York. ¿Cuántos clientes? Alrededor de 10,000 en ese momento. Las tarifas rondan entre $1,000 y $1,600 por hora. ¿Cuántos de esos eran de Wall Street? Entre los más exclusivos, quizás entre el 40 y 50%. ¿Y eran de todas las firmas importantes de Wall Street, de Goldman Sachs? Lehman Brothers, sí, todos venían. Morgan Stanley no era tan así. Creo que en Goldman era donde más se lo usaba. Muchos clientes venían y pedían un Lamborghini para salir con la chica. Ellos pagaban con dinero de la compañía, con tarjeta Centurión y varias firmas financieras. Lo que pasaba era que los gastos se adjudicaban a reparaciones de computadoras. Investigación de mercado, asesoría por normas del mercado. Les daba un papel con membrete y les decía que ellos hicieran la factura. ¿Este comportamiento también abarca a los más altos ejecutivos de la firma? Por supuesto. Sí, tengo pruebas de que sí. Llega hasta la cima. Un amigo mío que pertenece a una empresa que tiene mucha presencia financiera dijo, es hora de que aprendas qué son las hipotecas subprime. Y organizó una reunión con sus corredores y yo. El técnico que se encargaba de esto se entusiasmó mucho. Fue hacia su computadora y en 3 segundos imprimió una emisión de Goldman Sachs de títulos. Era un absoluto desastre. Los prestatarios habían pedido prestado en promedio el 99,3% del valor de la vivienda. Eso significaba que no tenían dinero en la casa. Si algo salía mal, abandonarían la hipoteca. Uno no da esa clase de préstamos, ¿no? Hay que estar loco. Pero de alguna manera se tomaban 8,000 de estos préstamos. Y la gente de Goldman Sachs y las calificadoras de riesgos se encargaban de que el 75% de los préstamos recibieran una calificación de AAA. Es decir, eran tan seguros como los títulos del gobierno. Era una locura. Goldman Sachs vendió al menos $31,000 millones de estas tóxicas CDO en la primera mitad de 2006. El director de Goldman Sachs en esa época era Henry Paulson. El mejor pago de Wall Street. Buenos días, bienvenidos a la Casa Blanca. Me complace anunciar que nominaré a Henry Paulson para ser secretario del Tesoro. Tiene una vida de experiencia en negocios, conoce íntimamente los mercados financieros y se ha ganado una reputación por su candor e integridad. Cualquiera pensaría que a Paulson le iba a costar adaptarse al exiguo salario gubernamental, pero al aceptar el trabajo como secretario del Tesoro, fue la mejor decisión financiera de su vida. Paulson debió vender sus $485 millones en acciones de Goldman Sachs cuando empezó a trabajar para el gobierno. Pero gracias a una ley aprobada por el primer presidente Bush, no tuvo que pagar ningún impuesto por esa venta. Así ahorró $50 millones. En 2007, Alan Sloan publicó un artículo sobre las CDO emitidas por Paulson como director de la compañía. El artículo se publicó en octubre de 2007.
Un tercio de las hipotecas ya estaban en mora. Se había perdido a la mayoría. Un grupo que había comprado estos títulos que ahora no valían nada era el Sistema Público de Retiro de Empleados de Mississippi, que brinda beneficios mensuales a más de 80.000 jubilados. Perdieron millones de dólares y ahora están demandando a Goldman Sachs. Promedio de beneficios anuales de retiro para un empleado público de Mississippi, 18.750. Promedio de compensación anual de un empleado de Goldman Sachs, 600.000. Compensación de Hank Paulson en 2005, 31 millones. Hacia fines de 2006, Goldman había ido un paso más allá. No solo vendía CDO tóxicas. Además, comenzó a apostar activamente por su fracaso al mismo tiempo que aseguraban a los clientes que eran inversiones de alta calidad. Comprando permutas de incumplimiento crediticio a AIG, Goldman podía apostar por el fracaso de CDO que no tenía y recibir una paga cuando ésta fracasaba. Pregunté si alguien llamaba a los clientes y decía, ya no nos gusta esta clase de hipotecas. Pensamos que deberían saberlo. No dijeron nada, pero se percibía la risa al otro extremo del teléfono. Goldman Sachs compró al menos 22.000 millones de dólares en permutas de incumplimiento crediticio a AIG. Fue tanto que Goldman se dio cuenta de que AIG podía terminar en la quiebra. Por eso gastaron 150 millones de dólares en seguros para cubrirse de la potencial ruina de AIG. En 2007, Goldman fue incluso más lejos. Empezaron a vender CDO específicamente diseñados para que cuanto más dinero perdieran sus clientes, más dinero ganara la empresa. Goldman Sachs y sus ejecutivos se negaron a ser entrevistados para esta película, pero en 2010 testificaron ante el Congreso. Vendió 600 millones de dólares de títulos de Timberwolf. Antes de venderlos, esto es lo que su equipo de venta decía. Vaya, esto de Timberwolf es una basura. Fue un email que recibí a fines de junio. Sí, después de la transacción. No, después de eso, también vendió de Timberwolf. Vendimos después de eso. Sí, perfecto. El próximo email, mírelo, julio de 2007, dice al equipo de trabajo que la prioridad es Timberwolf. Su prioridad era vender esa basura. Si tiene un interés opuesto al de su cliente, ¿tiene el deber de revelárselo a él? ¿De contarle a su cliente de su interés opuesto? Esa es mi pregunta. Solo quiero entender a qué se refiere con interés opuesto. No, usted entiende y no quiere responder. ¿Siente que tiene el deber de actuar en beneficio de sus clientes? Repito, senador, repito que tenemos el deber de atender a nuestros clientes mostrando los precios de las transacciones que ellos nos piden que les mostremos. ¿Qué piensa de vender títulos que sus propios empleados consideran basura? ¿Eso le molesta? Creo que sí. Repito, es hipotético. No, esto es real. No lo sé. Lo oímos hoy. Bien. Lo oímos hoy. Esto es una basura. No sirve. Yo no oí nada que me haga creer que se haya hecho algo mal. ¿No hay conflicto cuando vende algo a alguien y luego está decidido a apostar por el fracaso de ese mismo título y no se lo comunica a la persona a la que se lo vendió? En el contexto... ¿No nota un problema? En el contexto de los corredores, esto no presenta conflicto. Cuando oyó que sus empleados en estos emails decían, esto es una basura, esto no sirve para nada, ¿sintió algo? Me parece desafortunado tenerlo en un email. ¿Eso siente? Y es muy desafortunado que... Por favor, no me malentienda. ¿Y qué hay del contenido? Me parece desafortunado que alguien haya expresado eso en cualquier medio. ¿Usted sabía que sus competidores realizaban operaciones similares? Sí, y en mayor medida que nosotros por lo general. John Paulson, un administrador de fondos de inversión libre, ganó 12.000 millones de dólares apostando en contra del mercado de hipotecas. Cuando Paulson se quedó sin títulos de hipotecas contra los cuales apostar, trabajó con Goldman Sachs y el Deutsche Bank para crear más. Morgan Stanley también vendía títulos de hipoteca al tiempo que apostaba por su fracaso. Ahora el Fondo de Retiro de los Empleados de Gobierno de las Islas Vírgenes los demanda por fraude. La demanda sostiene que Morgan Stanley sabía que los CDO eran basura. Si bien estaban calificados con una triple A, Morgan Stanley apostaba a que fracasarían. Un año más tarde, Morgan Stanley había ganado cientos de millones de dólares, mientras que los inversores habían perdido casi todo su dinero.
Sachs, Paulson y Morgan Stanley no eran los únicos. Los fondos de inversión libre Tricadia y Magnetar ganaron miles de millones apostando por el fracaso de CDO que habían diseñado con Merrill Lynch, JP Morgan y Lehman Brothers. Las CDO se vendieron como inversiones seguras. Es lógico creer que los fondos de retiro pensarían, son subprime, ¿por qué los compro? Pero había gente en Moody's y en Standard & Poor's que les decían son triple A. Ninguno de estos títulos se emitió sin el visto bueno, sin el sello de aprobación de las calificadoras de riesgo. Las tres calificadoras de riesgo, Moody's, S&P y Fitch, ganaron miles de millones de dólares otorgando calificaciones altas a títulos riesgosos. Moody's, la calificadora de riesgo más grande, cuadruplicó sus ganancias entre 2000 y 2007. Moody's y S&P recibían compensaciones por otorgar calificaciones. Cuantas más triple A daban a los títulos estructurados, más ganancias iban a tener en ese trimestre. Imaginen que van al New York Times y dicen, si escriben un artículo positivo les daré $500,000, si no, no les daré nada. Las calificadoras de riesgo podrían haber detenido la fiesta diciendo, lo siento, vamos a ser más estrictos. Inmediatamente podrían haber cortado gran parte de los fondos a prestatarios riesgosos. Los instrumentos con calificación triple A pasaron de ser unos pocos a ser miles de miles. Se calificaban cientos de miles de millones de dólares. ¿Era así? Por año. Por año, sí. Ya testifiqué ante las dos cámaras del Congreso sobre las agencias calificadoras de riesgo, y las dos veces, ellas presentaron abogados expertos en la primera enmienda que argumentaron que cuando ellas decían que algo tenía una calificación triple A, era solo su opinión. No deberíamos confiar en ello. Las calificaciones de S&P representan nuestra opinión. Nuestras calificaciones son nuestra opinión. Son opiniones. Son opiniones. Solo opiniones. Creo que enfatizamos el hecho de que nuestras calificaciones son nuestras opiniones. No compartieron sus opiniones con nosotros. Todos se negaron a ser entrevistados para esta película. No reflejan el valor de mercado de un título, la volatilidad de su precio, ni indican si son inversiones apropiadas. Parte 3. La crisis. Hay muchos economistas que vienen a hablar y dicen, esto es una burbuja y va a explotar y será un problema serio para la economía. Algunos incluso dicen que podría causar una recesión en algún momento. ¿Qué sería lo peor que podría pasar si realmente los precios disminuyeran significativamente en todo el país? Su premisa es incorrecta. Es muy poco probable. No hubo una disminución del precio de la vivienda en todo el país. Ben Bernanke fue nombrado presidente del directorio de la Reserva Federal en febrero de 2006. Fue el año en que hubo más préstamos subprime. Pero pese a las numerosas advertencias, Bernanke y el directorio de la Reserva Federal no hicieron nada. Ben Bernanke se negó a ser entrevistado para esta película. Robert Gnaizda se reunió con Ben Bernanke y el directorio de la Reserva Federal tres veces luego de que Bernanke fuera nombrado presidente. Solo en la última reunión sugirió que había un problema y que el gobierno debería investigar. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? En 2009, el 11 de marzo en DC. ¿Este año? Este año, sí. ¿Durante los otros dos años en que lo vio, incluso en 2008? Sí. Uno de los seis gobernadores del directorio de la Reserva Federal que respondían a Bernanke era Frederick Mishkin. Había sido nombrado por el presidente Bush en 2006. ¿Participó en las reuniones bianuales que Robert Gnaizda y Green Lining tenían con el directorio de la Reserva Federal? Sí, de hecho, estaba en la comisión que estaba involucrado en ese asunto, la Comisión de Asuntos de la Comunidad de Consumidores. Advirtió de manera muy explícita lo que sucedía. Se presentó ante el directorio de la Reserva Federal con documentación de la clase de préstamos que se solían otorgar. Lo escucharon con amabilidad, pero no hicieron nada. Sí. No sé los detalles en los que se refiere a... De hecho, yo no... La información que él otorgó, no estoy seguro exactamente. Honestamente, no recuerdo esta clase de conversación. Pero sin duda había temas que estaban surgiendo.
Pero uno debe pensar qué tan importantes son. ¿Por qué no intentaron investigarlo? Creo que se hizo. Había todo un grupo de gente que se encargó de investigar esto. No puede hablar en serio. Si hubieran investigado, habrían descubierto algo. Siempre es muy fácil decir que con buscar se encuentra. Ya en 2004, el FBI advertía de la existencia de una epidemia de fraudes hipotecarios. Denunciaron tasaciones desmedidas, documentación de préstamos falsificada y otras actividades fraudulentas. En 2005, el principal economista del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan, advirtió que los peligrosos incentivos podían devenir en una crisis. En 2006, llegaron las advertencias de Nouriel Roubini. En 2007, los artículos de Alan Sloan en la revista Fortune y en el Washington Post. También hubo repetidas advertencias del FMI. Y dije, en nombre de la institución, que la crisis que vendría sería, por cierto, gigantesca. ¿Con quién habló? Con el gobierno, con el tesoro, con la reserva. En mayo de 2007, Bill Ackman, administrador de fondos de inversión libre, hizo circular una presentación llamada ¿Quién sostiene la bolsa? Describía cómo explotaría la burbuja. A comienzos de 2008, Charles Morris publicó su libro sobre la inminente crisis, Dinero fácil, especuladores y el gran crack del crédito. Uno no sabe qué hacer. Quizás uno sospecha que los aseguradores tienen menos exigencias, pero uno se pregunta si debería hacer algo al respecto. Hacia 2008, las ejecuciones de viviendas aumentaron drásticamente y la cadena de la titulización implosionó. Los prestamistas ya no podían vender sus préstamos a los bancos de inversión. A medida que se perdían hipotecas, decenas de prestamistas quebraron. Chuck Prince, de Citibank, dijo algo que quedó en la historia. Debemos bailar hasta que se detenga la música. De hecho, la música ya se había detenido cuando él dijo eso. El mercado de CDO se derrumbó. Los bancos de inversión se quedaron con cientos de miles de millones de dólares en préstamos, CDO y bienes raíces que no podían vender. Cuando la crisis comenzó, tanto el gobierno de Bush como la Reserva Federal reaccionaron a destiempo. No entendían lo grave que era. ¿En qué momento recuerda pensar por primera vez que era peligroso, que era grave? Recuerdo muy bien. Creo que era una reunión del G7 en febrero de 2008. Recuerdo que hablamos del tema con Hank Paulson. Recuerdo perfectamente que le dije a Hank, vemos que se acerca un tsunami y tú solo propones que preguntemos qué traje de baño usar. ¿Y él qué respondió? ¿Qué pensaba él? Dijo que estaba todo bajo control, que estaban analizando la situación exhaustivamente. Sí, que estaba bajo control. Vamos a seguir creciendo, sí. Y obviamente, si uno crece, no está en recesión. Todos sabemos eso. En realidad, la recesión ya había comenzado 4 meses antes de que Paulson hiciera esta declaración. En cuestión de días, uno de los pilares de Wall Street. En marzo de 2008, el banco de inversión Bear Stearns se quedó sin efectivo. JP Morgan Chase lo adquirió por $2 por acción. El trato estaba respaldado por 30 mil millones de dólares en garantías de emergencia de la Reserva Federal. Ese fue el momento en el que el gobierno podría haber participado e implementado diferentes clases de medidas que habrían reducido el riesgo del sistema. La información que recibo de ciertas entidades es que esto no termina aquí. Aún habrá más. Vi a esos bancos de inversión trabajando con la Reserva Federal y la SEC para fortalecer su liquidez, para fortalecer su posición ante el capital. Recibo informes todo el tiempo. Las autoridades supervisan mucho. El 7 de septiembre de 2008, Henry Paulson anunció la absorción federal de Fannie Mae y Freddie Mac, dos gigantescos prestamistas hipotecarios al borde del colapso. Ninguna de nuestras acciones de hoy es indicio de un cambio en nuestra perspectiva sobre la corrección en el valor de las viviendas, ni la fortaleza de otras instituciones financieras. 2 días después, Lehman Brothers anunció pérdidas récord de 3.200 millones de dólares y sus acciones se desmoronaron. Las consecuencias de Lehman y AIG en septiembre aún sorprendieron, incluso después de lo de junio de Fannie y Freddie. Por eso es evidente que había cosas muy importantes que en septiembre aún no se sabían. Creo que es exacto. ¿Bear Stearns recibió una calificación AAA a un mes antes de quebrar?
No, creo que fue A2. ¿A2? Sí. Bueno, A2 sigue sin ser quiebra. No, no, es una alta calificación, es una buena calificación. Lehman Brothers era A2 a días de quebrar. AIG era AA a días de ser rescatada. Fannie Mae y Freddie Mac eran AAA cuando fueron rescatadas. Citigroup, Merrill, todos tenían buenas calificaciones. ¿Cómo es posible? Bueno, es una buena pregunta. Es una gran pregunta. El gobierno no recurrió en ningún momento a las instituciones más importantes para decirles que la situación era grave y que les dijeran en qué posición estaban sin más mentiras, para saber cómo estaban. Bueno, ese es el trabajo de las autoridades competentes. Su trabajo es entender la exposición de todas estas instituciones diferentes. Tienen un conocimiento muy perfeccionado que creo que se volvió más responsable, más perfeccionado a medida que avanzaba la crisis. Discúlpeme, pero es evidente que eso no es verdad. ¿Por qué dice que no es verdad? En agosto de 2008, estaba al tanto de las calificaciones que tenían Lehman Brothers, Merrill Lynch y AIG y pensaba que eran acertadas. Bueno, a esa altura ya era evidente que las calificaciones anteriores no habían sido acertadas porque habían sido bajadas. No es cierto. Hubo algunas modificaciones en lo que respecta a la industria y a las preocupaciones que había generado. No algunas, sino todas esas firmas tenían calificaciones al menos de A2 hasta 2 días antes de ser rescatadas. Entonces la respuesta es que no sé suficiente para responder a su pregunta en este tema en particular. El gobernador Frederick Mishkin renunciará a partir del 31 de agosto. Planea regresar a dar clases en los posgrados de la Facultad de Negocios de Columbia. ¿Por qué se fue de la Reserva Federal en agosto de 2008 en medio de la peor crisis financiera? Para corregir un libro de texto. Su partida dejó en el directorio de la Reserva Federal 3 puestos vacantes, justo cuando la economía más lo necesitaba. Sin duda su libro es muy importante y es muy leído, pero en agosto de 2008 estaban pasando cosas un poco más importantes en el mundo, ¿no le parece? El viernes 12 de septiembre, Lehman Brothers se había quedado sin efectivo y toda la industria de los bancos de inversión colapsaba a pasos agigantados. La estabilidad del sistema financiero mundial estaba en peligro. Ese fin de semana, Henry Paulson y Timothy Geithner, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, convocaron una reunión de emergencia con los directores de los bancos más importantes en un intento por salvar a Lehman. Pero Lehman no era el único. Merrill Lynch, otro importante banco de inversión, también estaba al borde de la quiebra. Y ese domingo fue adquirido por el Bank of America. El único banco interesado en adquirir Lehman era la firma británica Barclays. Pero las autoridades inglesas exigieron una garantía financiera a Estados Unidos. Paulson se negó a darla. Ni Lehman ni el gobierno federal habían planificado nada para afrontar una quiebra. Todos subimos a un taxi y fuimos al banco de la Reserva Federal. Querían que el caso de la quiebra comenzara antes de la medianoche, el 14 de septiembre. Seguimos insistiendo en que eso sería un suceso terrible. En un momento yo usé la palabra Armagedón. Pregunté si habían analizado las consecuencias de lo que proponían. El efecto en el mercado sería extraordinario. ¿Usted dijo eso? Sí. Ellos dijeron que habían tenido en cuenta todos los comentarios que habíamos hecho, pero que seguían creyendo que para calmar el mercado y seguir avanzando, era necesario que Lehman declarara la quiebra. ¿Calmar el mercado? Sí. ¿Cuándo pensó por primera vez que Lehman iba a declararse en quiebra? Después de que sucedió. ¿Después de qué sucedió? Vaya. Bueno, ¿y cuál fue su reacción al enterarse? Oh, por Dios. Paulson y Bernanke no habían consultado con otros gobiernos y no entendían las consecuencias de las leyes de quiebra extranjeras. Hoy en Lehman Brothers de Londres continuaban vaciando los escritorios. La ley británica estipulaba que se cerraran inmediatamente las oficinas en Londres. Todas las transacciones se suspendieron y había miles y miles de transacciones. Los fondos de inversión libre que tenían sus activos con Lehman en Londres descubrieron de la noche a la mañana, para su horror, que no podían recuperar esos activos. ¡Están vendiendo! Uno de los elementos del sistema fracasó.
y eso tuvo gigantescas consecuencias en todo el sistema. El fondo de mercado de dinero más antiguo del país debió declarar como incobrable una deuda de casi 75 millones de dólares que tenía con el Lehman Brothers, ahora en quiebra. La quiebra de Lehman también generó una crisis en el mercado de los papeles comerciales, del que dependen muchas empresas para pagar sus gastos operativos como los salarios. Deben despedir a sus empleados, no pueden comprar acciones. Esto pone un freno a los negocios. De pronto la gente se paró y dijo, alto, ¿en qué podemos creer? Ya no podemos confiar en nada. Esa misma semana, AIG debía 13 mil millones de dólares a los poseedores de permutas de incumplimiento crediticio y no tenía el dinero. AIG era otro centro de negocios. Si AIG se había detenido, quizás todos deberían dejar de negociar. El 17 de septiembre, AIG fue adquirida por el gobierno. Y un día después, Paulson y Bernanke solicitaron al Congreso 700 mil millones de dólares para rescatar a los bancos. Trabajamos juntos. Advirtieron que la alternativa era un catastrófico derrumbe financiero. Era aterrador. Todo el sistema se paralizó. Cada parte del sistema financiero y del sistema crediticio. Nadie podía pedir dinero. Era como un paro cardíaco del sistema financiero global. Estoy jugando con la mano que me dieron. Mucho de lo que debo enfrentar son consecuencias de cosas que se hicieron por lo general hace muchos años. El secretario Paulson habló durante toda la crisis. Mencionó las potenciales causas de todo esto, que fueron muchas. Él las identificó, no estoy seguro. No puede hablar en serio, ¿no? Claro que hablo en serio. ¿Qué habría esperado? ¿Qué fue lo que esperaba y que no vio? Él fue el mayor defensor de prohibir la regulación de las permutas de incumplimiento crediticio y de aumentar los límites de apalancamiento de los bancos de inversión. Repito, ¿qué? ¿Mencionó todo eso? Nunca lo oí mencionar esas cosas. ¿Podemos apagar la cámara un momento? Henry Paulson se negó a ser entrevistado para esta película. Al día siguiente de que AIG fuera rescatada, los poseedores de sus permutas de incumplimiento crediticio, la mayoría estaban en manos de Goldman Sachs, recibieron 61 mil millones de dólares. Paulson, Bernanke y Tim Geithner obligaron a AIG a pagar 100 centavos por dólar en vez de negociar precios más bajos. En definitiva, el rescate de AIG costó a los contribuyentes más de 150 mil millones de dólares. 160 mil millones de dólares pasaron por AIG, 14 mil millones de dólares fueron a Goldman Sachs. Al mismo tiempo, Paulson y Geithner obligaron a AIG a renunciar a su derecho a demandar a Goldman y a los demás bancos por fraude. ¿No hay un problema cuando la persona a cargo de lidiar con esta crisis es el director de Goldman Sachs, alguien que fue responsable de lo sucedido? Es justo decir que los mercados financieros de hoy son increíblemente complicados. Otorgar dinero que se necesita con urgencia. El 4 de octubre de 2008, el presidente Bush firmó un rescate de 700 mil millones de dólares. Pero las bolsas del mundo continuaban cayendo debido al temor ante la inminencia de una recesión mundial. Las medidas para rescatar a la economía no lograron detener la marea de despidos y de ejecuciones de viviendas. El desempleo en los Estados Unidos y en Europa rápidamente aumentó al 10%. La recesión se aceleró y se extendió al resto del mundo. Comencé a asustarme mucho porque no había previsto que todo el mundo se vería perjudicado. Por cierto, se lo vería así, al mismo ritmo y tiempo. En diciembre de 2008, General Motors y Chrysler corrían peligro de declararse en quiebra. Dado que los consumidores de los Estados Unidos redujeron sus gastos, las ventas de los fabricantes chinos se desplomaron. Más de 10 millones de trabajadores itinerantes de China perdieron sus empleos. En definitiva, los más pobres, como siempre, sufrieron más. Gran fábrica de iluminación de China, provincia de Guangdong, China. Aquí se puede ganar mucho dinero. Alrededor de 70 u 80 dólares estadounidenses por mes. Si uno es granjero en el campo, no gana tanto dinero. Los trabajadores envían su dinero a sus pueblos natales para sus familias. La crisis comenzó en los Estados Unidos. Todos sabemos que va a llegar a China. Algunas fábricas intentan despedir varios empleados. Algunos se empobrecerán porque perderán sus empleos. La vida será más difícil.
Singapur. La tasa de crecimiento era del 20%. Era un año fantástico. Pero ese trimestre la tasa de crecimiento cayó un 9%. Las exportaciones disminuyeron un 30%. Recibimos un gran golpe. Nos derrumbamos. Incluso a medida que se desarrollaba la crisis, no sabíamos cuánto se extendería ni lo grave que sería. Y aún esperábamos que hubiera alguna manera de poder refugiarnos para no ser tan perjudicados por la tormenta. Pero no es posible. Es un mundo muy globalizado y las economías están conectadas. Hubo 6 millones de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos hasta comienzos de 2010. Cada vez que se ejecuta una vivienda, afecta a todos los que viven en la zona, porque cuando la propiedad salga al mercado, se venderá a un precio más bajo y no se cuidará. Calculamos que otros 9 millones de propietarios perderán sus viviendas. Salimos un fin de semana a ver a mirar qué casas estaban de venta. Miramos una, el pago iba a ser de 3.200. Columba Ramos y su esposo no hablan inglés. Los estafó su corredor hipotecario, a quien le pagó un prestamista predatorio. Muy bonita la casa, el pago bajo, todo era... Nos sacamos la lotería, pero la realidad fue cuando llegó el primer pago. Pago. $5,938.33. Y yo en lo personal me sentía mucho, muy mal con mi esposo. Porque trabaja demasiado y tenemos 3 hijos. Ten City, condado de Pinellas, Florida. La gente que veo en el último tiempo es gente perjudicada por la economía. Vivían al día y se quedaron sin empleo, y el seguro de desempleo no alcanza para pagar una hipoteca ni los gastos de un auto. Conducía un camión que transportaba leños. Cerraron todas las madereras allí y todos los aserraderos. Me mudé aquí por un empleo en la construcción, pero esta se detuvo también. La situación es difícil, y pronto verán más campamentos como este y gente sin empleo. Parte 4. Responsables. Cuando a la empresa le iba bien, a nosotros nos iba bien. Cuando a la empresa no le fue bien, señor, a nosotros no nos fue bien. Los hombres que destruyeron sus propias compañías y sumieron al mundo en una crisis abandonaron el naufragio con sus fortunas intactas. Los 5 ejecutivos principales de Lehman Brothers ganaron más de $1,000 millones entre 2000 y 2007. Cuando la firma quebró, se quedaron con todo el dinero. El sistema funcionó. No tenía sentido hacer un préstamo que sería incobrable porque perderíamos. Ellos pierden, el prestatario pierde, la comunidad pierde y nosotros perdemos. El presidente de Countrywide, Angelo Mozzillo, ganó $470 millones entre 2003 y 2008. Ganó $140 millones al vender sus acciones de Countrywide en los 12 meses previos a la quiebra de la compañía. Para mí el directorio es culpable cuando una empresa fracasa. Es responsable de contratar y despedir al director y de supervisar las decisiones. El problema de los directorios en Estados Unidos es la manera en que se eligen. En muchos casos los directorios son elegidos por el director. El directorio y las comisiones de compensación son los dos órganos en mejor posición de determinar los pagos de los ejecutivos. ¿Cómo cree que lo hicieron en los últimos 10 años? Creo que si se tiene en cuenta todo esto, les daría una B porque... ¿Una B? Una B, sí. ¿No los reprobaría? No, en absoluto. Stan O'Neill, el director de Merrill Lynch, recibió $90 millones solo en 2006 y 2007. Luego de hacer quebrar a su empresa, el director de Merrill Lynch le permitió renunciar y recibió una indemnización de $131 millones.
En vez de ser despedido, a Stan O'Neill se le permitió renunciar y se llevó 151 millones de dólares. Esa fue la decisión que tomó ese directorio en ese momento. ¿Qué calificación otorga esa decisión? Esto es más difícil. No sé si le daría también una B. Al sucesor de O'Neill, John Thane, le pagaron 87 millones de dólares en 2007. Y en diciembre de 2008, dos meses después de que Merrill fuera rescatada por los contribuyentes de Estados Unidos, el directorio de Thane y Merrill entregó millones de dólares en bonos. En marzo de 2008, AIG Financial Products vendió 11 mil millones de dólares. En vez de ser despedido, Joseph Cassano, su director, fue contratado como asesor por $1 millón al mes. Hay que asegurarse de conservar el conocimiento intelectual de los ejecutivos y los empleados más importantes de AIG. Asistí a una cena muy interesante organizada por Henry Paulson hace más de un año. Había algunos funcionarios y algunos directores de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Me sorprendió que todos los caballeros dijeran, fuimos demasiado ambiciosos, tenemos cierta responsabilidad. Muy bien, pero luego se dirigieron al secretario del Tesoro y le dijeron, debería haber más regulaciones, somos demasiado ambiciosos, no podemos evitarlo. Deberían haber más regulaciones. Hablé con muchos banqueros sobre este tema, algunos de ellos muy mayores. Es la primera vez que escucho a alguien decir que querían que regularan las compensaciones. Sí, pero eso fue en un momento en que tenían miedo. Luego, cuando comenzaron a aparecer soluciones a la crisis, quizá cambiaron de opinión. En los Estados Unidos, los bancos ahora son más grandes, más poderosos y están más concentrados que en toda la historia del país. Hay menos competidores. Muchos bancos pequeños fueron absorbidos por los más grandes. Hoy JP Morgan es incluso más grande de lo que era antes. JP Morgan absorbió Bear Stearns y luego Washington Mutual. Bank of America absorbió Countrywide y Merrill Lynch. Wells Fargo absorbió Wachovia. Luego de la crisis, la industria financiera e incluso la mesa redonda de servicios financieros trabajaron más que nunca para luchar contra las reformas. El sector financiero emplea a 3.000 lobistas, más de 5 por cada miembro del Congreso. ¿La industria de los servicios financieros tiene mucha influencia política en los Estados Unidos? No. Creo que todas las personas del país están representadas en Washington. ¿Cree que todos los segmentos de la sociedad estadounidense tienen acceso igualitario y justo al sistema? Se puede entrar a cualquier audiencia que uno desee. Sí, creo que sí. Cualquiera puede entrar a una audiencia, pero no cualquiera puede emitir los cheques que los lobistas de la industria emiten, ni puede hacer la clase de contribuciones a políticos que hace su industria. Entre 1998 y 2008, las industrias financieras gastaron más de 5 mil millones de dólares haciendo lobby y contribuyendo a campañas políticas. Desde la crisis, gastan incluso más dinero. La industria financiera también ejerce su influencia de maneras más sutiles. Esto es algo que la mayoría de los estadounidenses no saben. Corrompió el estudio de la economía misma. La desregulación tiene un gran apoyo financiero e intelectual, porque la gente argumenta de manera de beneficiarse. La profesión del economista es la fuente principal de esa ilusión. Desde los 80, los economistas académicos han sido grandes defensores de la desregulación y jugaron papeles de mucho poder a la hora de trazar la política de Estados Unidos. Muy pocos de estos expertos en economía advirtieron de la inminencia de una crisis, e incluso luego de la crisis, muchos de ellos se opusieron a las reformas. A los que enseñaban estas cosas les pagaban mucho dinero como asesores. Los profesores facultados en negocios no viven con el salario de la universidad. Les va muy bien. En la última década, la industria de los servicios financieros invirtió 5 mil millones de dólares en contribuciones políticas en los Estados Unidos. Es mucho dinero. ¿Eso no le molesta? No. Martin Feldstein es profesor en Harvard y es uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Fue el mayor asesor económico del presidente Reagan y fue uno de los principales arquitectos de la desregulación. Desde 1998 hasta 2009, estuvo en el directorio tanto de AIG como de AIG Financial Products.
donde ganó millones de dólares. ¿Se arrepiente de algo al haber estado en el directorio de AIG? Sin comentarios. No me arrepiento de lo que hice en el directorio de AIG. ¿No? Ninguno, en absoluto. Por supuesto que no. Bien. ¿Lamenta las decisiones de AIG? No puedo decir nada más sobre AIG. Enseñé en Northwestern, Chicago, Harvard y Columbia. Glenn Hubbard es el decano de la Facultad de Negocios de Columbia y fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush. ¿Cree que la industria de servicios financieros tiene demasiado poder político en los Estados Unidos? No lo creo, no. No me da esa impresión por todos los castigos que suelen recibir en Washington. Muchos académicos prestigiosos hacen fortunas disimuladamente ayudando a la industria financiera a incidir en los debates públicos y en la política. The Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lexicon y el Law and Economics Consulting Group. Todos manejan una industria multimillonaria que permite la contratación de expertos económicos. Dos banqueros que usaron estos servicios fueron Ralph Chioffi y Matthew Channing, los administradores de fondos de inversión libre de Bear Stearns procesados por fraude con títulos. Luego de contratar a The Analysis Group, ambos fueron absueltos. A Glenn Hubbard le pagaron $100,000 para testificar en su defensa. ¿Cree que la disciplina económica tiene un problema de conflicto de intereses? No sé a qué se refiere. ¿Cree que una parte significativa de la disciplina económica, una gran cantidad de economistas, tienen conflictos de intereses financieros que en cierto sentido podrían teñir o poner en duda? Ya entendí lo que dice, lo dudo. La mayoría de los economistas académicos no son gente adinerada. Hubbard gana $250,000 al año por ser parte del directorio de MetLife. Antes estuvo en el directorio de CapMark, un prestamista hipotecario comercial muy importante durante la burbuja que quebró en 2009. También asesoró a Nomura Securities, a KKR Financial Corporation y a muchas otras firmas financieras. Laura Tyson, que se negó a ser entrevistada para esta película, es profesora en la Universidad de California, en Berkeley. Fue la presidenta del Consejo de Asesores Económicos y luego directora del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Clinton. Poco después de abandonar el gobierno, se unió al directorio de Morgan Stanley, que le paga $350,000 al año. Ruth Simmons, la presidenta de la Universidad Brown, ganó más de $300,000 al año en el directorio de Goldman Sachs. Larry Summers, que como secretario del Tesoro jugó un papel clave en la desregulación de derivados, se convirtió en presidente de Harvard en 2001. Allí ganó millones de dólares asesorando a fondos de inversión y ganó aún más millones dando charlas en bancos de inversión. Según su declaración jurada, el patrimonio neto de Summers es de entre $16,500,000 y $39,500,000. Frederick Mishkin, que regresó a la Facultad de Negocios de Columbia luego de abandonar la Reserva Federal, informó en su declaración jurada que su patrimonio neto es de entre $6 millones y $17 millones. En 2006 usted fue el coautor de un estudio sobre el sistema financiero de Islandia. Sí. Islandia también tiene excelentes instituciones, poca corrupción e imperio de la ley. La economía ya se adaptó a la liberación financiera que se alcanzó hace ya un tiempo. Está bastante presente una regulación y supervisión prudenciales. Sí, ese fue el error. Resultó que la regulación y supervisión prudenciales no estuvieron muy presentes en Islandia. Sobre todo, ¿qué lo hizo pensar que sí? Uno trabaja con la información que tiene y la opinión general era que Islandia tenía muy buenas instituciones, que era un país muy avanzado. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué clase de estudio hizo? Bueno, uno habla con la gente, uno confía en el Banco Central, que fue el que fracasó en esta tarea. Es obvio que entonces... ¿Por qué confía en el Banco Central? Bueno, uno confía porque tiene que trabajar con la información que tiene. ¿Cuánto le pagaron por escribir esto? Me pagaron, creo que fue alrededor... Está declarado. La Cámara de Comercio de Islandia pagó a Frederick Mishkin $124,000 para escribir este estudio. En su currículum cambió el título de este artículo. Pasó de ser estabilidad financiera en Islandia a ser inestabilidad financiera en Islandia. No lo sé. Si usted dice que dice eso, si hay un error, hay un error. Lo que debe estar disponible cuando alguien hace un estudio sobre un tema es información sobre si tienen algún conflicto financiero con este estudio.
Si mal no recuerdo, no hay una política que determine esto. No creo que sea posible que alguien no lo haga. Debe incluirlo en el estudio. Hay importantes sanciones profesionales por una omisión así. No noté que en el artículo indicara que la Cámara de Comercio de Islandia le había pagado para escribirlo. No, no lo indiqué. Bien. Richard Ports es el economista más famoso de Gran Bretaña y es profesor de la Facultad de Negocios de Londres. A él también la Cámara de Comercio de Islandia lo contrató en 2007 para escribir un informe que elogiara al sector financiero islandés. Los bancos son sumamente líquidos. De hecho, ganaron dinero con la caída del krona islandés. Su financiamiento en el mercado está asegurado para el próximo año. Son bancos fuertes. Richard, muchas gracias. Al igual que el informe de Mishkin, el de Ports no revelaba que la Cámara de Comercio islandesa le había pagado. ¿Harvard exige que se comunique un conflicto de intereses financiero en las publicaciones? No que yo sepa. ¿Exige a la gente que informe las compensaciones que recibieron por actividades que realizan fuera de aquí? No. ¿No cree que eso es un problema? No veo por qué. Que Martin Feldstein estuviera en el directorio de AIG, que Laura Tyson estuviera en el directorio de Morgan Stanley, que Larry Summers ganara 10 millones de dólares al año asesorando empresas de servicios financieros es irrelevante. Sí, es irrelevante. Sí, básicamente sí. Escribió una gran cantidad de artículos sobre una gran amplitud de temas. ¿Nunca le pareció apropiado investigar los riesgos de que no se regularizaran las permutas de incumplimiento crediticio? Nunca lo hice. Le hago la misma pregunta con respecto a las compensaciones de los ejecutivos, a las regulaciones de la autoridad corporativa, las consecuencias de las contribuciones políticas. No tengo nada que agregar a esos debates. Estoy mirando su currículum. Me parece que la mayoría de sus actividades fuera de la universidad son acuerdos de asesoría y dirección con la industria de los servicios financieros. ¿Está de acuerdo con esta impresión? No, hasta donde yo sé, mis clientes ni siquiera están en mi currículum, no lo sé. ¿Quiénes son sus clientes? No creo que deba discutir eso con usted. Bien. De hecho, le quedan pocos minutos y la entrevista acabará. ¿Asesora a alguna empresa de servicios financieros? La respuesta es afirmativa. Y... pero no quiero entrar en detalle sobre ese tema. ¿Incluyen otras firmas de servicios financieros? Posiblemente. ¿No lo recuerda? Esto no es una declaración, señor. Tuve la amabilidad de dedicarle mi tiempo y veo que fue inútil, pero tiene 3 minutos más. Haga su mejor pregunta. En 2004, en el auge de la burbuja, Glenn Hubbard escribió un estudio muy leído junto a William C. Dudley, el jefe de economistas de Goldman Sachs. En el estudio, Hubbard elogiaba los derivados y la cadena de titulización, argumentando que habían mejorado la distribución de capital y que fomentaban la estabilidad financiera. Mencionaba que reducían la volatilidad de la economía y sostenía que las recesiones se habían vuelto menos frecuentes y más fáciles de superar. Los derivados protegían a los bancos de las pérdidas y ayudaban a distribuir el riesgo. Un investigador médico escribe un artículo diciendo: para tratar esta enfermedad debe recetar esta droga. Resulta que el 80% de las ganancias de ese doctor provienen de la fabricación de esa droga. ¿Eso no le molesta? Creo que sin duda es importante revelar las... Creo que eso también es distinto a los casos de los que hablamos aquí porque... Los presidentes de las universidades de Harvard y Columbia se negaron a hacer comentarios sobre conflictos de interés en la academia. Ambos se negaron a ser entrevistados para esta película. ¿Qué indica esto sobre la disciplina económica? Bien, en realidad, no tiene ninguna relevancia en absoluto. En realidad, yo creo que es una parte importante del problema. Parte 5. ¿Dónde estamos ahora? El creciente poder del sector financiero de los Estados Unidos fue parte de un cambio más amplio en el país. Desde los 80, la sociedad estadounidense se volvió menos igualitaria. Su dominio económico declinó. Empresas como General Motors, Chrysler,
U.S. Steel, que solían ser la columna espinal de la economía estadounidense, fueron mal administradas y están siendo superadas por sus competidores del exterior. Dado que países como China abren sus economías, las empresas estadounidenses tercerizan su trabajo al extranjero para ahorrar dinero. Durante muchos años, las 660 millones de personas del mundo desarrollado estuvieron resguardadas de toda la mano de obra adicional que había en el planeta. De pronto, la cortina de bambú y la cortina de hierro se levantaron y hay 2.500 millones más de personas. Decenas de miles de obreros estadounidenses fueron despedidos. Nuestra base manufacturera quedó destruida en cuestión de pocos años. Mientras la industria fabril estaba en decadencia, otras industrias surgían. Los Estados Unidos son los líderes mundiales en informática, donde es fácil encontrar empleos bien pagos. Pero esos empleos exigen una educación, y para el estadounidense promedio es cada vez más difícil asistir a la universidad. Las universidades privadas más prestigiosas como Harvard cuentan con miles de millones de dólares, pero las universidades públicas reciben cada vez menos fondos y los costos de la matrícula son cada vez más altos. La matrícula de las universidades públicas de California aumentó de $650 en los 70 a más de $10,000 en 2010. Cada vez más lo que determina si un estadounidense asiste o no a la universidad es que logre conseguir el dinero para pagarla. Mientras, la política impositiva se modificó para favorecer a los más ricos. Cuando asumí la presidencia, pensé que los impuestos eran demasiado altos. Y era cierto. El cambio más drástico fueron una serie de recortes diseñados por Glenn Hubbard, que en ese momento era el principal asesor económico del presidente Bush. Durante su presidencia se redujeron los impuestos a las ganancias por inversión y a los dividendos de acciones y se eliminó el impuesto sucesorio. Teníamos un plan integral que al ser puesto en práctica dejó alrededor de 1.1 billones de dólares en manos de trabajadores, familias, inversores y propietarios de pequeñas empresas. La mayoría de los beneficios de estos recortes de impuestos fue para el 1% de los ciudadanos más ricos de Estados Unidos. A propósito, es una pieza fundamental en muchos sentidos de nuestra política de recuperación. La desigualdad de riqueza en los Estados Unidos ahora es más alta que en cualquier otro país desarrollado. Las familias estadounidenses reaccionaron ante estos cambios de dos maneras: trabajando más horas y endeudándose. A medida que la clase media queda cada vez más atrás, hay una urgencia política por responder, facilitando el acceso a préstamos. No tienen que tener una casa fea. El comprador de vivienda con bajos ingresos puede tener una casa tan hermosa como la de cualquier otro. Las familias estadounidenses se endeudaron para financiar sus casas, sus autos, sus seguros médicos y la educación de sus hijos. En un 90% la gente perdió oportunidades entre 1980 y 2007. Solo llegó a la cima, el 1%. Por primera vez en la historia, el estadounidense promedio tiene menos educación y es menos próspero que sus padres. La era de la ambición y la irresponsabilidad en Wall Street y en Washington provocó una crisis financiera más grave que todas las que enfrentamos desde la Gran Depresión. Cuando la crisis financiera se hizo evidente, justo antes de las elecciones de 2008, Barack Obama señaló que la ambición de Wall Street y las fallas en la regulación eran ejemplos de la necesidad de cambios. Una falta de supervisión en Washington y en Wall Street es lo que nos metió en este problema. Luego de asumir la presidencia, Obama habló de la necesidad de reformar la industria financiera. Necesitamos regular el riesgo sistemático, más requisitos de capital, una protección financiera al consumidor y cambiar la cultura de Wall Street. Pero cuando por fin se pusieron en práctica a mediados de 2010, las reformas financieras del gobierno fueron débiles. Y para algunas cuestiones críticas, como la de las calificadoras de riesgo, la de los lobistas y la de las compensaciones, ni siquiera se propuso algo significativo. Mi opinión sobre Obama y la reforma regulatoria la resumo en una sola palabra: ja. Hubo muy pocas reformas. ¿Por qué? Es un gobierno de Wall Street. Obama eligió a Timothy Geithner como secretario del Tesoro.
Geithner era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York durante la crisis y fue uno de los que decidió pagar a Goldman Sachs 100 centavos por dólar por su especulación con las hipotecas. Cuando Tim Geithner testificaba para ser confirmado como secretario del Tesoro, dijo, nunca fui de una entidad reguladora. Eso me indica que no entendía su trabajo como presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Timothy Geithner no aceptó ser entrevistado para esta película. El nuevo presidente de la Reserva Federal de Nueva York es William C. Dudley, el ex economista principal de Goldman Sachs, que escribió el estudio con Glenn Hubbard elogiando los derivados. El jefe de gabinete de Geithner es Mark Patterson, ex lobista de Goldman, y uno de los principales asesores de Louis Sachs, que supervisaba Tricadia, una de las compañías que más apostaban por el fracaso de las hipotecas que ellos mismos vendían. Como director de la Comisión del Comercio en Futuro sobre Mercancía, Obama eligió a Gary Gensler, un ex ejecutivo de Goldman Sachs que había ayudado a prohibir la regulación de derivados. Para la Comisión de Bolsa y Valores, Obama eligió a Mary Shapiro, la ex directora de FINRA, el ente autorregulatorio de la industria de la banca de inversión. El jefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, ganó 320 millones de dólares como miembro del directorio de Freddie Mac. Tanto Martin Feldstein como Laura Tyson son miembros del Consejo para la Reconstrucción Económica de Obama. Y el principal asesor económico de Obama es Larry Summers. Los asesores económicos más importantes son las mismas personas que construyeron la estructura. Cuando quedó claro que Summers y Geithner iban a ser importantes asesores, primero supe que se mantendría el status quo. La presidencia de Obama no reguló las compensaciones bancarias, incluso cuando los líderes extranjeros actuaron. Creo que la industria financiera es una industria de servicios. Debe brindar servicios a otros antes que a sí misma. En septiembre de 2009, Christine Lagarde y los ministros de finanzas de Suecia, Holanda, Luxemburgo, Italia, España y Alemania pidieron que las naciones del G20, incluso los Estados Unidos, implementaran regulaciones estrictas a las compensaciones bancarias. En julio de 2010, el Parlamento Europeo puso en vigencia esas mismas regulaciones. El gobierno de Obama no dio respuesta alguna. Su opinión es que es un problema temporal y que todo volverá a la normalidad. Y por eso vuelvo a nombrarlo para otro periodo como presidente de la Reserva Federal. Muchas gracias. En 2009, Barack Obama volvió a nombrar a Ben Bernanke. Gracias, señor presidente. Desde el 2010, no se procesa penalmente ni se arresta a ningún ejecutivo financiero. No se ha designado a ningún fiscal para procesar a funcionarios. No se ha procesado penalmente a ninguna firma financiera por fraude con títulos o por fraude en contabilidad. El gobierno de Obama no hizo ningún intento por recuperar las compensaciones que se les dieron a los ejecutivos financieros durante la burbuja. Creo que debería haber alguna demanda penal contra algunos de los líderes más importantes de Countrywide como Mozilla. Sin duda procesaría Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch. ¿Por delitos penales? Sí. ¿Con respecto a qué? Sería muy difícil ganarles. Pero creo que podrían hacerlo si tuvieran suficientes subordinados que dijeran la verdad. En una industria en la que el uso de drogas, la prostitución y la facturación fraudulenta de prostitución como gasto de representación alcanza niveles industriales, no debería ser difícil hacer hablar a la gente si uno quisiera hacerlo. Si me ofrecieran un acuerdo, yo lo aceptaría. No estaban interesados en mis antecedentes ni en nada. ¿No estaban interesados en sus antecedentes? Exacto. Hay una idea de que no se usan los vicios personales de la gente en el contexto de los casos de Wall Street para hacerlos cambiar de lado. Luego de los cataclismos que superamos, quizá la gente lo revaluará. No soy quien para emitir juicio en este momento. Los fiscales federales no tuvieron prurito en usar los vicios personales de Elliot Spitzer para obligarlo a renunciar en 2008. No mostraron igual entusiasmo con Wall Street. Vienen aquí hoy diciendo, lo sentimos, no fue a propósito, no volveremos a hacerlo. Confíen en nosotros. Bueno, conozco a alguna gente de mi circuito electoral que robó a algunos de sus bancos. Y ellos dicen lo mismo. Lo siento, no fue a propósito, no volverá a suceder.
En 2009, mientras el desempleo alcanzaba el nivel más alto de los últimos 17 años, Morgan Stanley pagó a sus empleados más de 14 mil millones de dólares y Goldman Sachs pagó más de 16 mil millones de dólares. En 2010, los bonos fueron incluso más altos. ¿Por qué un ingeniero financiero debería recibir entre 4 veces más y 100 veces más que un verdadero ingeniero? Un verdadero ingeniero construye puentes. Un ingeniero financiero construye sueños. Y cuando esos sueños terminan siendo pesadillas, otros pagan las consecuencias. Durante décadas, el sistema financiero estadounidense fue estable y seguro. Pero luego algo cambió. La industria financiera dio la espalda a la sociedad, corrompió nuestro sistema político y sumió a la economía mundial en una crisis. Nos costó caro, pero logramos evitar el desastre y nos estamos recuperando. Pero los hombres y las instituciones que causaron la crisis continúan en el poder. Nos dirán que los necesitamos y que lo que ellos hacen es demasiado complicado para que lo entendamos. Nos dirán que no volverá a pasar. Gastarán miles de millones de dólares luchando contra las reformas. No será fácil. Pero por algunas cosas, vale la pena luchar.